Hola a todos, vamos con una nueva comparativa entre la Head Alpha Pro y la Head Delta Pro. Comparativa basada en las valoraciones que habéis dado a través de la encuesta Puntúa tu pala de pádel. La idea inicial era incluir la gamma también, la Head Gamma, pero solo tenemos una opinión, así que de momento no la hemos incluido en la comparativa. La Alpha Pro, como veis, tiene 6 encuestas. Es una pala más orientada al control y a la confianza que nos transmite la pala, con un tacto medio y con un balance también medio. Si cargamos sobre ella la Head Delta Pro, de la que tenemos 2 encuestas, con 2 personas con un nivel de juego relativamente parecido y además con valoraciones muy similares, por eso lo he incluido en el estudio, pues si vemos, parece que no pierde apenas respecto a la Alpha Pro en cuanto a control y confianza. Sin embargo, gana claramente en cuanto a prestaciones, en potencia, en ayuda en ataque. Eso sí, a costa de un balance más alto y un tacto más duro. Si vamos a las conclusiones, pues vemos que en confianza son palas de características similares, pero en prestaciones hay una clara diferencia, por tanto también en equilibrio. Luego, a la hora de decidir si juegas con una o con otra, hay que tener en cuenta el balance más alto de la Delta y el tacto más duro también. Espero que os haya gustado esta comparativa. Un saludo y hasta la próxima.